¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Deporte al Día. Jornada de viernesita obligada con los deportes de nuestra localidad y con los deportistas fundamentalmente de la localidad y de la zona. Leo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. El saludo para vos, el saludo para los televidentes. Fría noche. Nuestro semanal con la información deportiva. No vamos a hablar de lluvia, sí vamos a hablar de las bajas temperaturas. Sí. Que nos tuvieron a maltraer estas últimas jornadas. Uh-huh. El fin de semana no será la excepción, va a dar un poquito de tregua, porque la verdad que hoy viernes fue frío, frío. Incluso mañana va a ser más frío. Más frío mañana. Más frío que hoy. Más frío mañana. Y el domingo no sé cómo va a ser la cuestión. Yo sé que vendí algo que... Sí, bueno, vamos a estar con las temperaturas ahí, en el límite. Así que hay que abrigarse justamente para lo que será este fin de semana. Hay que abrigarse los pies mucho, fundamentalmente. Los pies y la cabeza, decía. Ah, mira, bueno, sí, con los pies. Sí. Eso decíamos... las personas mayores en este caso, cuando venían estos fríos, sí, y para evitar justamente lo que eran las gripes y demás. Van a sufrir los campos de juego seguramente, sí, con las heladas, salvo aquellos que los humedezcan, los ríen bien, pero van a tener su castigo. Seguramente. Hablaste de campos de juego, nos metemos de lleno en lo que será la fecha de este próximo fin de semana. La fecha 16 se juega el domingo. El recupero de la 15, de la fecha 15, se va a jugar el martes. Acabamos al revés, pero bueno, hay toda una circunstancia por esto. La 16, la del domingo, Independiente San Clemente, Frontera, Primero de Mayo, San José Obrero, Santa Rosa, Vélez Arfiel, Mocoretá, La Florida, Santa Ana, Tiro Federal, Los Conquistadores. Al final, todo en el mismo día, sí, en el mismo horario. La final de la Copa América es el domingo a las 5 de la tarde. O sea que el primer tiempo de la Copa América va a coincidir con el segundo tiempo de nuestro fútbol. Sí, señor. Sí, señor. ¿Mm? Bueno, lo decidieron los clubes. De sí, señor. Manera. El martes van a recuperar lo que era de la fecha 15, fecha que tenía pautado. Una parte el día sábado, en aquella oportunidad, lo que no se jugó, quedó pendiente Santa Rosa Vélez Arfiel y Primero de Mayo Independiente. Lo que se había postergado por Copa Entre Ríos es los equipos representativos nuestros en la liga, hablando de San Clemente y Tiro Federal. San Clemente va a ser de local ante San José Obrero. Y Tiro Federal va a ser visitante ante Santana. Repasando en limpio, los encuentros del martes son el clásico entre Santa Rosa y Vélez, San Clemente Obrero, Primero de Mayo Independiente, Santana, Tiro Federal. Todo esto el martes 9 de junio. Lo van a sentir los cuatro equipos. Van a jugar el domingo y van a jugar el martes. Seguramente. Van a sentir físicamente, no van a tener recupero. Y un día. Sí, es un día. Para nuestro fútbol, es decir, después de una actividad física, el día que más sentís no es el inmediato, sino el posterior. El posterior. Y ahí van a tener que jugar de vuelta. Totalmente, totalmente de acuerdo. Fuimos de mayor a menor, en este caso, lo que es la fecha de primera división. En cuanto a lo que es divisiones formativas, la liga local se adhiere a lo que va a ser la realización de la Maratón de Chajarí. Y ya vemos imágenes justamente de lo que será el epicentro. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, se larga esta nueva edición de la Maratón de Chajarí. Una de las destacadas de Chajarí va a ser la señora que aparece en el spot, Sabina Goyeneche, sin duda alguna. Gustavo Olosco seguramente también estará. Más de 600 inscriptos o preinscriptos hasta el día de hoy. Mañana se va a inscribir otro grupo más de gente, $250 para correr 5 kilómetros, 350 para los 10 kilómetros. Esa cantidad de dinero en premio y la participación del sorteo de una moto entre todos quienes tengan su inscripción. Maratón Ciudad de Chajarí es la séptima edición, larga a las 3 de la tarde y nuevo circuito. A las 4 de la tarde se hace la mini maratón. Todo esto se va a desarrollar en termas de nuestra ciudad, el epicentro. Ya en la tarde de hoy hubo mucha movida. Lo va a ver mañana desde muy temprano. La gente de deportes ha trabajado mucho estos días y trabajará mañana. Una carrera que ya se viene imponiendo en el calendario del litoral. Es la séptima edición de la Maratón Ciudad de Chajarí, cuarta mini maratón mañana. Para el atletismo el día va a ser pintado más allá del frío. Seguramente que sí. Sí, claro que sí. En cuanto a las actividades previstas, particularmente para el día sábado, en el mismo horario, pero no en la localidad, sino en Villa del Rosario, estará jugando el sub-15. El sub-15 estará jugando su partido de ida correspondiente a otra instancia más frente a su par de Concordia. En la tarde de este sábado, un nuevo desafío para el seleccionado sub-15 de la Liga de Fútbol de Chajarí. Los dirigidos por Héctor el Negro Bermani recibirán a su par de Concordia en el marco de lo que es su tercera presentación de la ronda clasificatoria entrerriana del Torneo Nacional de Selecciones en sub-15. El encuentro correspondiente a la zona 1 se jugará este sábado en el Estadio de la Nueva Caldera, el estadio del Club Atlético Independiente de Villa del Rosario, a partir de las 15 horas y contará con árbitros de la localidad de Federación, en este caso encabezado por el árbitro principal,
Mario Benítez, secundado por Nicolás Castaño y Valeria Sánchez. En lo que respecta a la formación de Chajarí, la probable formación de Chajarí es la siguiente. La probable de Chajarí, que ya estamos viendo, aparte de los chicos ahí, decía Leo, es la siguiente. El sub-15 de nuestra ciudad, aquí está, con Matías Lescano, con Brian Castro, Sebastián Machado, Gonzalo Portillo, el chico de Independiente, Santiago Labriola, David Altamirano, Facundo Pereira, Mauricio Miño, Axel Tizoco, Damián Vargas y Ariel Fernández, los dirigidos por el Negro Bermani. Por esto y por lo de la Maratón de Chajarí, tampoco hay divisiones inferiores, más allá del partido que adelantaron en tercera y que están jugando por esta hora en Mocoretá, el clásico de Mocoretá. Sí, sí. El resto pasa para lunes y martes. Dicho esto, en relación a las actividades, parte de las actividades de este fin de semana, va a haber desarrollo en lo que hace al básquet, básquet y hockey, pero lo harán en calidad de visitante, hablando del rojo y verde, y hablando también de los equipos de hockey de nuestra localidad. Sí, el martes va a volver a haber hockey, así que lo vamos a estar repasando seguramente más adelante. Nos metemos de lleno en lo que es el trabajo de la semana en relación a actividades como la natación. Vélez Arfield se federó nuevamente y a partir de ahí ha conseguido dar pasos importantes en cuanto a la conformación de distintos equipos para lo que es competencia, y nos parecía propicio darnos una vuelta justamente por el natatorio para lo que conlleva el entrenamiento de los chicos. Para hablar y para verlos a los chicos, hablar con el profesor Emanuel Farneda, que nos cuenta qué estaban entrenando, quiénes, parte del equipo, parte del preequipo, pero atención con la posibilidad que tienen en Vélez de ir a hacer clases de natación gratuitas para saber si los chicos quieren ser parte de planteles luego, de llegar a la competencia y demás. Escúchenlo a Emanuel Farneda hablar de los chicos que entrenaban y de este proyecto que comienza dentro de algunos días, el 10 de junio, de julio, perdón. Bien, ahora justo estamos en la parte de escuela de natación. Sí. Hay chiquitos de 9 a 12 años. Sí. Y bueno, y parte del equipo está entrenando ahora, ¿no? Bien. Está el preequipo. Los otros chiquitos que están conmigo ya hace un buen tiempo y otros entrenaron por la siesta. Bien, pero esto es parte del equipo, como dijiste, el pre-equipo. Son muchos más los chicos que, bueno, pueden ser ojalá el equipo de natación de Vélez. Sí, hoy tenemos 5 chicos compitiendo, ya federados, y hay 10 en el pre-equipo que van a pasar a competir el año que viene. Estamos preparando. Bueno, ¿cómo viene esa preparación de los chicos? Bien, bien. Nos estamos abocando mucho a lo que es la técnica, ¿no? Uh-huh. Que aprendan a nadar bien, que es lo más importante. Y después empieza a aparecer, ¿no?, la parte de aprender a entrenar, pero eso viene después. En cuanto a competencia, ¿qué tienen próximamente? Bien, ahora a fines de julio tenemos un torneo en Paraná, el 27 de julio en el Club Paracao. Y del 8 al 10 de agosto estaremos participando del Nacional de Infantiles y Menores, con 2 chicos acá del club. Bien. ¿Van los 5, a Paraná van los 5 chicos del equipo? Sí, los 5 chicos del equipo van a participar en Paraná, y después va Yane y va una a participar al Nacional. ¿Al Nacional solamente ellos dos? Son ellos dos, porque tienen, en el caso de Manuela, tienen tiempos básicos, ¿no?, que le habilitan a participar, y Joaquín también en otras pruebas, ¿no? Correcto. Los que van a Paraná, ¿quiénes son? Joaquín Yane, Manuela Baum, Luisina Castro, Sofía Peliquero y Enzo Sousa. Que está bien, están entrenando ellos acá ahora. Están entrenando ahora. Recién me comentabas de un programa que están por comenzar próximamente, una beca que recibiste para natación. Sí. ¿Cómo va a ser esa cuestión? Bien, sí, es una beca de nación que me otorgaron para realizar una escuela deportiva en el club solamente para natación. Bien. Donde va a haber 3 turnos, uno a la mañana, entre la semana, ¿no?, otro a la tarde y después el sábado por la mañana, donde van a realizar parte física y algunos van a aprender a nadar, otros ya capaz tienen una experiencia, vamos a ir haciendo técnica, pero es para que aprendan a nadar. Bien. Que vamos a hacer cupos de un mes y medio más o menos, que tengan 8 clases por lo menos los chicos, para ver si después realmente les gusta el deporte y se quieren sumar a entrenar, ¿no? O sea, a aprender. La idea es que, bueno, aprendan a nadar, pero que después sean parte de algún equipo. Claro, que en realidad van a empezar a ser parte de un pre-equipo, ¿no? Un pre-equipo. Es el proyecto, digamos, el objetivo del proyecto que la federación a través de Nación nos envía para fin de año mandar un listado de poder tener más federados después, ¿no? A ver, ¿y cómo hacen los chicos para venir a eso, para venir a probar, digamos? Se tienen que acercar a la Secretaría del Club. Ahí la
la secretaria tiene los turnos y los horarios donde se pueden inscribir ahí. ¿No? Y ahí es donde se les va a explicar que van a tener 8 clases seguidas, bien, y ahí tienen que tomar una decisión para después dar otros cupos a otros chicos. Bien. Y vamos renovando los cupos, ¿no? ¿Es gratis para los chicos? Es gratuito. Bien. A ver, es 2 meses y en esos 2 meses o mes y medio vos podés ya tener una idea. Vamos a ir evaluando, vamos a ver los chicos que tienen condiciones, que vamos, obviamente uno acostumbrado a estar acá, te das cuenta cuando le gusta el deporte y bueno, invitarlos, ¿no?, a que se sumen a participar del deporte. ¿Y es por solo 2 meses o después de esos primeros 2 meses se pueden sumar a otros chicos 2 meses más? No, vamos a ir armando un sistema de inscripciones donde va a haber cupos, porque obviamente que hay un profe cada día. Bien. Son turnos de 1 hora y media, casi 2 horas, donde, bueno, obviamente tenés que tener 20 chicos, bien, podés tener 22, 25, bien, más de eso no, para enfocarnos y trabajar y darle objetivo, bien, a lo que se hace. ¿Cuándo, ¿no?, empiezan con esos chicos? El miércoles 10 de julio vamos a empezar. Bien, bueno, o sea que se vengan a inscribir por Vélez, a averiguar. Sí, las inscripciones están abiertas ahí en Secretaría, están los listados y se anotan en el turno que pueden participar. Perfecto, muy bien. Ahí la palabra del profesor Emanuel Farneda. Los chicos estaban siguiendo las instrucciones del profe Maxi, también, que estaba colaborando, y una profe allí. Y él nos contaba, si quieren aprender a nadar, chicos, dense una vueltita por Vélez, que gratuitamente lo podrán hacer durante 2 meses y saber si, bueno, se enganchan o no con esto de la natación. Pero vayan a Vélez, vayan a la Secretaría y averigüen por esta posibilidad que me parece fantástica. No dejamos de hablar de lo que es la natación, no dejamos de hablar de lo que es la disciplina. En este caso vamos a conocer a los nadadores justamente, a los que conforman el equipo principal y lo que es el pre-equipo en lo que respecta a la natación. En primera instancia, Joaquín y Enzo, que nos dejan algunos conceptos en cuanto al entrenamiento. Me llamó poderosamente la atención la cantidad de días que entrenan, sí, los chicos, y particularmente la responsabilidad con la que se toman esta disciplina. Luego lo escuchamos a Lucía, a Martina, a Josefina y a Joel, todos chicos justamente de lo que es la natación de Vélez. ¿Vos sos? Joaquín. Joaquín y Enzo. Bueno, Joaquín y Enzo son parte del equipo de natación de Vélez. ¿Para qué se están preparando? ¿Qué competencia tienen próximamente? El Nacional, yo. Uh-huh. Y Paraná después. Bien. ¿Nacional que se va a hacer dónde? En Buenos Aires. Perfecto. En el caso tuyo, Enzo, sos parte del equipo y están entrenando para ir al Club Paracao, ¿puede ser? ¿En Paraná? Sí, para el Club Paracao. ¿En qué categoría participas? Yo en cadete. ¿En cadete? ¿Tenés cuántos años? 14. ¿Y en tu caso? ¿Cuántos años tenés? 11. Bueno, y a ver, cuando tienen que ir a ese tipo de competencias, llámese a Paraná o al Nacional, ¿nadan todos los estilos? ¿Nadan algún estilo en particular? Sí, nadamos en los estilos que mejor andamos, que tenemos más capacidad. ¿En tu caso cuáles son? 50 pecho y crawl. Bien, ¿y en el tuyo? Espalda, pecho, crawl. Bueno, ¿y el entrenamiento todos los días? ¿Cuántas veces por semana? 6 días. 6 días. De lunes a sábado. ¿El sábado el entrenamiento un poco más largo? Sí. Son 2 horas, digamos. Los sábados 2 horas. Bueno. Todo el otro día 1 hora y media. 1 hora y media. Un poco más. Bueno, y todos los días hay que estar firme acá. Sí. Bueno. Pues, ¿tu nombre cómo es? Lucía. Martina. Josefina. Joel. Bueno, empezamos por las chicas. Lucía, me dijiste. Bueno, Lucía, ¿hace cuánto que estás siendo parte de la natación de Vélez? Hace 3 meses. ¿Cómo llegaste? Yo vivo en Federal y yo iba a la colonia allá y me gustó mucho, y allá no hay pileta, claro, para venir en verano, y vine acá y vengo. ¿Y ahora estás viviendo acá o venís a nadar de Federal? No, vengo a nadar de Federal. ¿Y siendo parte del pre-equipo de Vélez ya? Sí. ¿Esa es la idea? ¿Cuál es el estilo que más te gusta hacer? Pecho. Bueno. ¿En tu caso? 2 años, uh-huh, y me empezó a gustar porque me gustaba el agua, digamos. Ajá. Y en Santa Ana también nadaba, uh-huh, y eso. ¿Sos de acá? No, como nombraste Santa Ana, ibas al lago y nadabas ahí. Sí. Bueno, y también, ¿qué parte del pre-equipo de Vélez? También. Bien. Y en el caso de los estilos, ¿cuál más te gusta? ¿El pecho? Pecho. ¿El pecho te gusta más? Bueno. ¿Y ahora están haciendo un entrenamiento? ¿Ya están terminando? Sí, ya terminamos, estamos elongando. Bueno. ¿Y vos? Yo vivo acá desde chiquitita que vengo, y a mí me gustó porque cuando yo iba al camping empezaba a nadar directamente desde ahí. ¿Y ahora tratando de mejorar técnica, buscar un estilo que te guste? A mí me gusta
espalda y crawl, más que todo. Y también, ¿la idea es ser parte del equipo de nadadores de Vélez? Sí. Bueno, ¿y cuando hay que entrenar todos los días, 6 días en la semana, igual hay que venir? Sí, obvio. Bueno, ¿en su caso, caballero? Yo vivo en... ¿Estás acá? No, soy de una colonia, de Santa María yo. Si venís, ¿cuántas veces por semana nadar? Tres. ¿Tres veces por semana? ¿Por qué viniste a nadar? ¿Qué te gustaba el agua? ¿Viste alguna competencia y te gustó? ¿Cómo fue que te empezaste a...? En la tele vi una competencia y quise nadar y me gustó. Bueno, contame, ¿cuántos sos parte del pre-equipo también con ideas de poder competir o no? Sí. Bien. ¿En qué estilo te gusta más? Crawl. ¿Crawl? Bueno. ¿Y hoy cuánto nadaste? ¿Cuánto nadaste? 200. Más, 1800. Bueno, 1800. Un montonazo. Bueno, ¿y está bueno cuando hay que venir a entrenar más allá de que haga frío y demás? Sí. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Bien, hasta ahí la palabra de los chicos, de Joaquín Llane y de Enzo Sousa, los integrantes del equipo de nadadores de Vélez, y después el pre-equipo, en este caso las niñas, de Lucía, de Martina, de Josefina, de Joel, que vive en Colonia Santa María y que viaja 3 veces por semana a entrenar a Vélez Arfiel. Esto también habla de la responsabilidad, del acompañamiento de los padres y demás. Y de los chicos, las nenas, ¿cuánto hace que están entrenando? Como decía Leo, la cantidad de días por semana, horas... Realmente le ponen y mucho empeño. Así que felicitaciones para todos, a ellos y a otros montones de chicos más que son los nadadores de Vélez. Pasamos por la primera tanda. Al regreso hay muchas disciplinas por difundir y actividades que se dieron a lo largo de esta semana también para conocer. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más. En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Divox te acerca más entretenimiento en alta definición. Viví lo mejor del cine, conciertos, eventos, documentales y las series más exitosas como si estuvieras ahí. Máxima calidad de imagen, mayor resolución, muchos más detalles y sonido digital envolvente. Le damos la bienvenida a Sony, Warner, AIE, The History Channel, AXN, HD Theater, Travel and Living Channel, Home and Health, TNT, Space, True TV. Ya los conoces, ahora disfrútalos en alta definición. Divox sigue sumando entretenimiento. No te lo podés perder. ¿Todavía no te suscribiste? Divox, un servicio exclusivo de tu cable operador. Acércate a nuestras oficinas. Pablo Estampa 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. Planeta Sport recibió todo para este otoño-invierno. Para damas, colección completa en las líneas
FEM y Destreza. Además, toda la línea Nike, Adidas, Puma, John Fuss en zapatillas. Por pago contado, 10% descuento. Todas las tarjetas de crédito. Y si no tenés tarjeta, consultá por nuestro crédito personal, con recibo de sueldo o tan solo con tu DNI. Planeta Sport, Urquiza 1555, todo el deporte. Muy bien, muchas gracias por esperarnos. Seguimos en Deporte al Día en esta noche de viernes. Durante la semana, en una fría tardecita, eran casi las 6 de la tarde, pero ya el sol estaba abajo en ese lugar, fuimos hasta el hermoso predio que tiene la gente de Curillú, en el barrio que lleva su nombre. En este caso, fuimos a ver un entrenamiento de formación de chicos de hockey. Santiago Quijena, uno de los entrenadores del club, nos mostraba, nos contaba qué estaban haciendo y nos hablaba un poco de este deporte de Curillú. Es un entrenamiento de infantiles, mixto, incluye la categoría sub-12 de las chicas y sub-14 de los varones que se están preparando. Son chicos que ya están jugando, la sub-12 está jugando el torneo de la ARU, ¿sí? Juegan el sábado ahora en Curuzú Cuatiá, y el martes con Vélez en un partido que... los últimos dos partidos de la primera ronda. Y bueno, son chicos que vienen con un proceso de aprendizaje que de a poquito van creciendo en esto del hockey y van agarrando un poquito de rodaje. Ahora se van iniciando un poquito lo que es el corner court, distintas. Vamos complicando un poco el reglamento de juego de a poquito. A ver, me decís, sub-12, ¿las chicas a esa edad participan o compiten? A esa edad están compitiendo ahora. A partir de este año están compitiendo en el torneo de la ARU. Se juegan en dos zonas y la mayoría de los equipos tienen un sub-12, que la verdad que les aporta mucho porque paulatinamente, como te digo, se van complejizando las reglas de juego y van aprendiendo mucho, muy rápido y desde una edad muy, muy chiquita, así que está bueno. ¿Lo hicieron en el rugby? ¿Lo han hecho ustedes esto de tratar de captar chicos en las escuelas? Sí, estuvimos trabajando con los chicos en la escuela, sobre todo hay varias de las chicas también que son parte del equipo de mayores, que son profe de educación física, entonces lo van trabajando a veces en la escuela, ¿sí? Acá por ejemplo en la escuela San Martín se está trabajando con Gloria Frigo, que es una profesora y jugadora del club. Así que sí, la verdad que con eso está bueno. Y también con las escuelas municipales de hockey se van sumando bastante. Así que bien. Es algo que siempre nos mantiene con buena cantidad de chicos. Bien, ¿y en los barrios cercanos van aportando algunos chicos también? Sí, en los barrios cercanos sí. Hemos tenido experiencia acá tanto en el Playón Barini como en la Armani Imelda. Sí. Hemos ido a jugar, a demostrar a veces y se van sumando mucho los chicos. Después se acercan, ¿viste? Se vienen al club. Algo bueno es que cada uno de ellos se va llevando su propio palo, entonces está bueno porque vos después lo vas viendo fuera radio de práctica, jugando, haciendo... En los espacios que eran canchitas de fútbol van haciendo picaditos de hockey también a veces. Entonces está, ¿se ve eso, digamos? Se empieza a ver eso de a poco y está bueno, ¿viste? Porque motrizmente van sumando mucho más. A ver, vemos que están sumando varones. Hay chiquitos acá que deben tener, no sé, 12 años, 13, un poquito más chicos. Sí. Los varones, la verdad que se han ido sumando de a poco, ¿viste? Es algo que quizás no estaba tan acostumbrado a que haya hockey de varones, ¿viste? Y más de edad tan chiquita. Pero se están sumando bastante bien. Incluso se formó un representativo de sub-14 de varones que va a poder competir ahora a fines de mes. 24, 25 y 26 compiten por finales provinciales de los Juegos de Vita. Claro, van directamente a la provincia. Van directamente porque no hay en el departamento, así que... ¿En mujeres lograron también tener chicas en Juegos de Vita de Curillú, mixturadas con chicas de Vélez? Sí, en sub-14 presentamos un equipo en conjunto con Vélez, mitad y mitad en el equipo. Jugaron ayer acá en cancha de Curillú y clasificaron también a las finales provinciales. Bien. Tanto el equipo sub-16 de Vélez como el equipo compartido de sub-14. Bien. Así que la verdad que una experiencia muy linda de integración entre las chicas que capaz que se conocen.
Que son rivales, pero ahí están. Son rivales, pero se conocen de la escuela o de inglés o de algún lado. Y bueno, coincidieron ahora en el deporte y justo hicieron un equipo en conjunto. Y la verdad que nos sorprendieron gratamente con la participación y cómo se unieron. En lo que vemos acá, hay chiquitos que ya, o nenas que uno ve que ya tienen mucha noción, que tienen la técnica de cómo acomodar el cuerpo, de cómo pegarle con el palo a la bocha. Ya hay un trabajo, se nota, ¿no? Sí, sí, las chicas vienen trabajando bastante, ya te digo, si bien lo que vos marcabas de que son edades chicas, pero ellos mismos exigen el ir viendo o de lo que ven en un partido, después vienen y te preguntan, che, ¿por qué se hace esto? Sí. Entonces se van interiorizando mucho en las cuestiones técnicas, sí, aprenden mucho mirando, mucho en contacto con las chicas más grandes del club que también las acompañan. Y sí, la verdad que se van enriqueciendo mucho de cuestiones técnicas y tácticas que le ayudan. ¿Este fin de semana tienen lo que contabas de los chiquitos? ¿Solamente? Sí, no, este fin de semana juegan las tres categorías. Hay categoría completa de la ARU. Uh-huh. Jugamos en Curuzú, Cuatiá, contra el equipo del lugar. Sí. Con sub-12, juveniles y primera, de damas. Bien. ¿Todos viajan? Todos viajan. Y después con Caballeros Mayores jugamos el domingo en Concordia, tenemos doble fecha. Sí. Y cerramos, también el domingo hay Mamis en Concordia. Y el martes, primera de damas acá, con quinta y sub-12 también, contra Vélez. Bien, o sea que tres días de mucho hockey. A puro hockey, sí. Son tres días que están cerrando en lo que es damas la primera fase del torneo antes de que arranquen las vacaciones. Uh-huh. Y bueno, y en Caballeros ya cerrando también una primera etapa prácticamente de torneo. ¿El martes a partir de qué hora pueden venir a ver a las chicas jugar? El martes aproximadamente a partir de las 9:30 de la mañana se va a estar arrancando con los partidos, seguramente de las más chiquitas a las más grandes, subiendo un poco de categoría. Allí pasaba uno de los formadores que tiene el club Curiyú en relación a lo que es el hockey, semana donde tuvieron participación el equipo de Curiyú en el marco de lo que es Juegos Evita. En esto se dio una particularidad porque lo que es la sub-14, participaron sub-14 y sub-16, sub-14 hicieron una conjunción en cuanto a jugadoras de Curiyú y jugadoras de Vélez Arfil. Y en esta ocasión el próximo entrevistado es el entrenador de Vélez Arfil, Javier Gevera, que toma justamente esta iniciativa de compartir equipo con jugadoras de ambas instituciones, hablando lo que es sub-14, la participación de Vélez y clasificación de Vélez para lo que es sub-16, tienen buen equipo, y haciendo un balance en lo que va del año, hablando del hockey de Vélez Arfil, Javier Gevera. Sí, sí, muy buena, porque creo que entre los dos clubes se ha combinado bien ese equipo que se ha armado, y la verdad que nos sorprendieron cómo se entendieron dentro de la cancha, y bueno, sacando resultados favorables, y ahora ir a un provincial para cualquier chica es algo bueno, así que... ¿Es un equipo que tiene chances, un equipo fuerte el que lograron armar? Mirá, yo más o menos conozco la provincia, creo que va a ser un equipo como para estar jugando, no creo que tenga grandes posibilidades, pero sí para mezclarse por lo menos entre los seis primeros, seguro. Ah, un equipo competitivo, digamos. Es un equipo competitivo. Bien. ¿Chicas que tienen una primera experiencia o ya han tenido experiencia a otro nivel, o un provincial, como vos decís? No. Ni una ha tenido un provincial. Ah, vale. Ni una. Hay chicas muy chicas, porque hay chicas de sub-12 ahí en sub-14. Así que por eso, pero por primera vez para jugar. Nosotros pensábamos, Federación tenía un equipo fuerte, pensábamos que Federación iba a ser difícil, pero las chicas se las arreglaron bastante bien, así que está bueno eso. Bueno, y ustedes como club Vélez en este caso van con sub-16. Sí, vamos con sub-16, que también hemos logrado el pasaje al provincial. Estas chicas ya tienen experiencias y ya vamos con otro objetivo también, el sub-16. Te vas a encontrar con rivales de fuste también. Sí. Ya tenemos conocido. Paraná tiene un sub-16 muy fuerte que salió campeón en selecciones a nivel regional. Así que Hípico, que vendría a ser Concordia, también es fuerte. Y Concepción del Uruguay. Son los cuatro que calculo yo que va a estar la pelea para ir al Nacional. ¿Y clasifica solamente uno? Clasifica uno solo. Bien. ¿Cuándo es esta instancia a nivel provincial? Mira, todavía no tenían la fecha exacta, pero se estaba hablando del 24, 25 y 26 de julio. Bien. ¿Dónde se va a jugar? En Concordia. ¿En Concordia?
Perfecto. En Concordia este año. Bueno, hay que prepararse con las chicas entonces. Sí, sí, hay que prepararse. No queda mucho, digamos. No queda mucho, hay que prepararse, tienen expectativas, así que vamos a ver qué es lo que resulta. Bueno, y en cuanto a la actividad del club, los equipos de los clubes que manejás, del club digo que manejás, ¿tienen algo el fin de semana? ¿Hicieron algo recientemente? Sí, sí, tenemos, bueno, hace 2 semanas desde lo que yo no estuve, no hubo actividad competitiva, sí, siguieron entrenando las chicas, pero ahora este fin de semana tenemos, viene el hípico Fucsia en la categoría Mami a jugar con Vélez Arfiel el día martes. Y en lo que es primera, juveniles y sub-12, tenemos el clásico que suspendió la otra vez. Lo jugamos el día martes también, el 9 de julio, acá en Curillú. Bien, una buena oportunidad para ir a apoyar a las chicas, digamos. Sí. Esperemos que salga buen día y que están con ganas de jugar, porque hace mucho no se juega el torneo de clubes. Así que yo creo que la gente va a acompañar. Muy bien, hasta ahí la palabra y la opinión de Javier Gevera de cómo vio él también, porque había opinado Gijena de esta fusión de equipos y, claro, está bueno que se lo preguntemos a Gevera. Javier Gevera, que no solo trabaja para Vélez Arfiel, sino también para los seleccionados sub-14 y sub-16 de la ARRU, ¿no? Que fueron a competir, en un caso a Rosario y en otro caso a Misiones a nivel seleccionados con chicas de Chacarí. A él le preguntamos por los seleccionados y particularmente por la actuación que han tenido las chicas de nuestra localidad y esto respondía Javier Gevera. Bien, estuvimos hace 2 semanas, fuimos con el seleccionado sub-14 a la ciudad de Rosario, el cual fue una experiencia bárbara, muy, muy linda, el cual contábamos con 20 chicas que solamente 3 repetían del año anterior, así que fuimos con expectativa de ir creciendo y a medida que se iba desarrollando el torneo, fueron creciendo enormemente estas chicas y terminamos con un quinto puesto. Por ahí medio mentiroso porque podríamos haber estado más arriba, pero con muy buena expectativa y por conclusión después de haber terminado todo que el hockey de ARU, de la Asociación del Río Uruguay, va creciendo enormemente. Bien. Las chicas de Chajarí en esa categoría, ¿cómo fue el papel de ellas? Bien, una arquera, Leila Strauss, y una delantera que es Morena Pujol del Club Vélez. Muy bien, anduvieron muy bien. No han tenido tantos minutos como otras jugadoras, pero la vez que tuvieron le tocó entrar, han respondido de buena manera y la experiencia para ella es única. Bien. ¿Qué queda para esas chicas en lo que queda del año? Bueno, ahora tenemos que justamente ayer estuve hablando con Fernando Ferrara, que es el coordinador de entrenadores de la Confederación Argentina. Ahora, los primeros días de agosto, ya empezamos con los cursos y clínicas de la Confederación Argentina, que viene a ser acá, no sabemos, todavía no tenemos bien si va a ser en Concordia, en Concelo Uruguay, y que va a ser para todos los seleccionados sub-14 y sub-16. Bien. Entonces, con sub-14 vamos a seguir entrenando como para que la vean en buena forma. Perfecto. Recuerdo que nos decías, vengo de un torneo, nos bajamos del micro y tenemos que subir a otro para ir, creo que a Misiones, era con sub-16. Así es, hemos llegado el domingo anterior, habíamos llegado tipo 11 de la noche y a las 9 de la mañana ya teníamos que cambiar el chip porque empezamos con la concentración sub-16 para viajar a Misiones. Ese es un seleccionado que fue sin contar con el club más grande que tiene la asociación, que es el Club Hípico. Entonces era un seleccionado relativamente nuevo, un seleccionado que lo integró 8 clubes de la provincia, o sea que era de años que no se hacía con tantos clubes un seleccionado. Y íbamos con expectativas, pero a la vez queríamos llegar y ver cómo se desempeñaban las chicas, porque solamente nos pasó lo mismo, 5 jugadoras solamente repetían, después la otra todas debutaban. Así que era grande la expectativa y el grupo era hermoso, así que queríamos saber. Empezamos los primeros días, nos tocó un equipo relativamente ganable, ganamos 9-1, y eso fue el jueves a la mañana, y el viernes a la tarde nos tocó uno de los más fuertes, que es Litoral B, o sea, Rosario, y pudimos en un muy buen partido ganarle 2-1. Buenísimo. Buenísimo, sí, ahí las chicas se esperanzaron más y nosotros subimos las expectativas que teníamos, y al otro día nos tocaban 2 equipos fuertes también, a la mañana nos tocó Misiones, que eran los locales, el cual terminamos 2-2 en un partido muy fuerte, muy reñido,
y a la tarde con Corrientes, terminamos ganando 5-2 en un partido muy bueno del desempeño de las chicas. Un papel es bárbaro está ahí. Bárbaro, bárbaro. El día sábado nos tocaba jugar y definir quién clasificaba al Nacional con Entre Ríos, o sea, Paraná. Uh-huh. Un equipo muy duro, muy fuerte. Venían con la base el año pasado. Ellos solamente repitieron en 16 jugadoras, 4 nuevas nomás tenían. Ya se venían conociendo y bueno, los primeros 10 minutos fueron muy parejo y hasta a favor de Aru, porque no podían salir el bloqueo que le habíamos puesto en juego. Y en un descuido nos metieron un gol y se le dio vuelta la cabeza a muchas jugadoras por falta de experiencia. Claro. Y empezaron a salir de sus posiciones y todo. Bueno, terminamos un partido que perdimos 4-0, el cual tuvieron ellos 2 cortos y nosotros tuvimos 8 cortos. O sea, ahí se ve que tuvimos dominio, pero no tuvimos contundencia ahí. Pero bueno, conforme con el papel. Sí, conforme en relativo porque, a ver, faltaba que nos dábamos cuenta que podíamos y no pudimos llevarlo a cabo. Y el día domingo jugamos por tercer y cuarto puesto con el equipo de Santa Fe, que creemos que es uno de los mejores y mejor formado, ¿no? Y fue un partidazo, que fue el partido del torneo. El día domingo terminamos 5-4 perdiendo, nos hicieron el quinto gol faltando 30 segundos de que termine el partido, pero las chicas, yo les decía la diferencia de un día a otro, que las chicas festejaban más que la Santa Fe por salieron con esa satisfacción de haber entregado todo. Entonces salieron, le digo, esa es la diferencia de que, a ver, porque con Entre Ríos salieron como que les faltó un poquito más. Entonces le digo, bueno, terminamos el torneo bárbaro, sacamos de los 3 premios individuales, sacamos 2, la mejor arquera y la goleadora del torneo, así que fue bárbaro. ¿Y en ese equipo tenías chicas de Chajarí también? Ahí y tenía 4 chicas de Chajarí, el cual 3 yo creo que son una de las bases de este sub-16, una es capitana, y por eso por ahí uno personalmente lo enorgullece más, ¿no? ¿Quiénes son las chicas de Chajarí en ese equipo? De Chajarí es Delfina Peliquero, que ha jugado todos los minutos, no ha salido ni un minuto en todo el torneo. Martina Borgo, Constanza Bago, que es la capitana del sub-16. Ellas han salido solamente a tomarse unos minutos de respiro y después volvían a entrar. Y Carmela Urruzola, que ella ha jugado de los 6 partidos, jugó 5, así bien. Que bien. Bueno, para esas chicas también, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora fue los Evita, son las 4 que integran el club del Club L, los Evitas. Y también preparándonos para lo que es todas las capacitaciones de Confederación. Y más que nada ellas, porque donde vienen entrenadores nacionales a mirar sub-16. Exacto. Como siempre, muchas gracias. Así pasaba Javier Gevera, en este caso en su rol como entrenador de lo que hace las categorías de la Asociación de Hockey del Río Uruguay. Buena experiencia han vivido en Misiones con las chicas de sub-16 y gran desempeño de las chajarienses, particularmente. Una de ellas capitana. Así es. En relación al equipo. La chica de Vago. Sí, señor. No abandonamos el hockey. Volvemos a lo que es Curiyú en relación a lo que es la participación de las mamis de hockey de Curiyú. Hablamos con su entrenador, con Andrés Lorenzato, haciendo un balance de lo que jugaron el fin de semana pasado frente a Carpinchos y lo que se viene este próximo fin de semana en relación al hockey de mamis de Curiyú. Bien, tal cual vos lo estás diciendo, nosotros tuvimos fecha el fin de semana pasado, este fin de semana también tenemos fecha de nuevo. ¿Con quién jugaron el fin de pasado? Mira, el fin de semana pasado como jugamos con las chicas de Carpinchos, que son de Concepción del Uruguay, y ahora este fin de semana jugamos con las chicas de CEF, que son ahí de Concordia. Carpinchos es un equipo que tiene muy buen nivel, decías. Sí, tal cual, esas son, están siempre peleando arriba, si no me equivoco son las últimas campeonas. ¿Cómo le fue en ese partido? Bien, si bien perdimos, perdimos 3-1, pero también fue un partido parejo, nos hicieron un gol al principio, otro al final, y el mayor tramo del partido fue parejo, digamos, y eso se vuelve muy motivador, ¿no? Se suma lo que vos decís, ¿no? Que jugás con algún equipo muy fuerte, estás en partido los 60 minutos, que a veces suele pasar que en un poco tiempo capaz que te ve muy superado, te hacen 2-3 goles y el partido se rompe y por ahí se vuelve medio muy cuesta arriba, ¿viste? Claro, pero lo bueno es que, como decís, en el mayor tiempo posible estabas en partido. Totalmente, las chicas hicieron un gran partido, un gran desgaste. Y bueno,
eso motiva, también motiva que ahora jugamos de nuevo y se viene jugando seguido, lo que vos mencionabas hoy, esa racha, entonces... ¿Fin de semana juegan en Chajarí, juegan en Concordia? Bueno, justo no miré, si bien está la fecha programada para este fin de semana, pero estaban coordinando el tema de los árbitros, entonces vemos si jugamos este domingo o el martes, y también depende del día de la localidad, porque a veces se concentran los partidos, claro. ¿No? Bueno, de todas maneras, en relación al rival que enfrentan este fin de semana, con el que ya enfrentaron. Mira, este año se está dando la particularidad, que para mí me parece fantástico, que hay mucha paridad entre todos los equipos. Quizás por ahí puede pasar algún caso que algún equipo se imponga demasiado sobre otro, pero en la gran mayoría de los partidos son partidos cerrados, que bueno, en nuestro caso nos tocó por dos goles, digamos, pero siempre es por 2-1 y muchos empates. Entonces, eso se hace meritivo. Bueno, y este equipo que nos va a tocar. Bien. Con la derrota del fin de semana pasado, ¿cómo están en el campeonato? Bueno, estamos octavo, no vemos una cosa así, capaz que décimo, porque todavía no se pasó en limpio las fechas, pero estamos ahí, digamos, sí, atrás, digamos, pero bueno, justamente un par de victorias, algo, te pone a tiro a todos con todo, claro, digamos, ¿no? Está bien. Esta época del año, ¿cómo los trata con, bueno, por ahí mamis, el tema de la familia y demás, pero gripes y esas cuestiones, ¿vienen bien con el equipo? Bien, las mamis vienen bien, por ahí los nenes, los, claro, sus hijos, ¿no? Sí. Que se quedan a cuidarlos. Sí. Pero bien, no, justo este grupo, en este horario, tenemos partidos que practican dos días, lunes y viernes. Las chicas practican tres veces por semana, ¿no? Lunes, miércoles y viernes. Pero lunes y viernes practican de 2 a 3 y media de la tarde. Es un buen horario. Es un lindo horario. Y después el miércoles, que practican a la noche, practicamos en lugares cerrados, digamos. Claro. Entonces también eso ayuda un montón. Bien. Bueno, ¿con el plantel para esperando el fin de semana o esperando el martes? Exactamente, tal cual. Ya las chicas ya están sabiendo, digamos, y está todo organizado, digamos, para un día u otro. ¿Tenés un equipo justo o un equipo holgado? No, somos 16, 15, 16 chicas. Son 16 chicas que están fichadas. Y también son muy constantes, digamos, tanto en las prácticas como en los partidos. Entonces, siempre, si bien el plantel es justo, puede llegar 17, 20 en los partidos, van siempre, digamos. Entonces, eso da cierta tranquilidad. Esto depende de la ciudad, pero ¿les pasa más o menos a todo lo mismo? ¿O hay planteles mucho más extensos, digamos, más largos? No, por lo general todos los planteles son así. Porque pasa, sobre todo ahí en Concordia, clubes, no sé, Salto Grande, Hípico, que son muy numerosos y lo que hacen es armar varias tiras. Claro. ¿Viste? Hípico rojo, azul, verde. Entonces, siempre los planteles más o menos están en esa cantidad. Bueno. A esperar la definición y a enfrentar al rival, que sea o de local o de visitante. Tal cual, exactamente. Y bueno, esperemos que sea de local en la, aprovechar. Y que la gente, si es de local, los concurra a ver, digamos. Exactamente, tal cual. Siempre hay, cuando se juega de local, hay servicio de cantina, siempre torta. ¿La cancha está bien? La estuvimos viendo estos días. ¿Está bien o podría estar mejor? No, para mí, en lo personal, está excelente. Ah, bien. Porque si bien yo, con la lluvia de las semanas pasadas, siempre es, después de cada lluvia se espera 2 o 3 días y se pasa el rolo, digamos, y eso queda en billar. Y día atrás también se jugaron los juegos Evitas, sí, que creo que su 14 estuvo jugando, entonces también está en condiciones, digamos, siempre se la está roleando seguido. Perfecto. Como siempre, Andrés, muchas gracias por venir a hablar del deporte que ustedes llevan adelante y que tiene mucho auge en nuestra ciudad. Bueno, Carlito, gracias a usted por la invitación y a disposición siempre. Muy bien, hasta ahí la palabra del entrenador Andrés Lorenzato, entrenador de las MAMIS, contando de la actividad del fin de semana pasado, de lo que viene y bueno, cómo trabajan en estos frescos días con el entrenamiento. Pero igualmente, él lo decía, más allá de los horarios, de entrenar bajo techo, hay mucha responsabilidad de las jugadoras. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más Deporte al Día en Canal 4, en esta noche fría de viernes. Transporte Sergio Villanova.
logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Divox te acerca más entretenimiento en alta definición. Viví lo mejor del cine, conciertos, eventos, documentales y las series más exitosas como si estuvieras ahí. Máxima calidad de imagen, mayor resolución, muchos más detalles y sonido digital envolvente. Le damos la bienvenida a Sony, Warner, AIE, The History Channel, AXN, HD Theater, Travel and Living Channel, Home and Health, TNT, Space, True TV. Ya los conoces, ahora disfrútalos en alta definición. Divox sigue sumando entretenimiento. No te lo podés perder. ¿Todavía no te suscribiste? Divox, un servicio exclusivo de tu cable operador. Acercate a nuestras oficinas. Pablo Estampa, 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. Muy bien, muchas gracias por esperarnos. Último tramo de Deporte al Día. En los bloques anteriores hablamos de Juegos Evita, de equipos clasificados para instancias provinciales, de hockey y algún deporte más. Pero hablamos con quien coordina por parte de la Dirección de Deportes toda esta actividad, que es el profesor Emanuel Cortés. Nos hablaba de las disciplinas, de la cantidad de jugadores, de deportistas que pasaron en la instancia local y cuántos de estos deportistas chajarienses van a representar al Departamento Federación en los provinciales que comienzan a fin de mes. De esto y de qué disciplinas nos hablaba el coordinador de Juegos Evita de la Dirección de Deportes, Emanuel Cortés. ¿Cómo estás, Carlos? Sí, esta semana, el día martes, estuvimos culminando con la etapa local departamental de los Juegos Nacionales Evita, donde se estuvieron dando las actividades como hockey y rugby de nuestra ciudad y en el Club de Curuyú. ¿Cuántos chicos participaron en la etapa local? Alrededor de 400 chicos acá en la ciudad, de nuestra ciudad, uh-huh. Participaron de la etapa local, tanto acá en Chajarí, digamos. Bien, estamos hablando en equipos y en forma individual también. Sí, estamos hablando de todo lo que es deportes en equipo, ya sea como vóley, hockey, y después los deportes más individuales, ya sea como natación, acuatlón y esas actividades. Y de esos 400 o más de 400, ¿cuántos van a representar al departamento de los chicos de Chajarí? Y están alrededor de los 115 chicos en las distintas disciplinas de la ciudad. Contando, obviamente, como te digo, con los deportes en equipos. Está bien. ¿Y qué disciplinas van a ser representadas por chicos de la ciudad de Chajarí que recuerdes a grandes rasgos? Y tenemos dos equipos de vóley en sub-15 y sub-16. Tenemos chicos en atletismo, natación, acuatlón, las chicas que están ahí en el equipo de hockey, uh-huh. Los dos equipos de Chajarí, y cabe destacar que este año se sumó un equipo masculino que nos va a representar también, y así como en acuatlón te decía... El rugby masculino. Ajedrez. El rugby masculino no clasificó. ¿No clasificó? No, perdió contra San Jaime. Ah, está bien. Bueno, pero... y después hay algunos chicos, como en el caso de las hermanas Pampillón, que ya vienen con una experiencia, con varios años habiendo ganado estas instancias, ¿no? Para pasar a los provinciales e incluso a los nacionales. Sí, así es. Las hermanas por ahí Pampillón, lo que es el este, ya ha tenido etapas provinciales. Inclusive las etapas nacionales de los Juegos de Evita. Uh-huh. Por ahí también hay otro chico que se destaca en ajedrez, Matías Engelman, uh-huh. que ha participado ya también en algunas etapas nacionales y está clasificado acá, al igual que Franco Molo,
en lo que es ajedrez. Mira vos. Bien, a ver, año tras año hay una participación de un mismo nivel en cuanto a cantidad, va creciendo. ¿Qué observan? Más o menos se mantiene, porque comúnmente por ahí, si algún chico no se presenta en algunas de las disciplinas, se presentan otras nuevas. Da el ejemplo de bádminton, karate, patín, que estos últimos años se están sumando, que capaz que en los primeros años que estoy coordinando esto no estaban. ¿Gimnasia artística competitiva también? Gimnasia artística también está el gimnasio Iris, okay. Gym y Santa Rosa, claro. Que ellos estuvieron haciendo la serie local y departamental, digamos, pues son chicos de nuestra ciudad, nomás en las otras localidades no se están dando lo que es gimnasia. Estuvieron haciendo la etapa local el día viernes anterior y hicieron la selección de las chicas y chicos que hay también de acá en nuestra ciudad. Ahora, en la etapa provincial, en cuanto a costear gastos y demás, ¿corre por cuenta de los municipios que representan, por cuenta de la provincia? ¿Cómo se lleva a cabo? Con respecto a los gastos, la etapa local departamental, todo lo que es gasto, ya sea comida, árbitros, o todo lo que sea costo, se lo hace por medio de la municipalidad de nuestra ciudad. Y después, ya sea la parte provincial, se haría cargo la provincia en tema de transporte, ahí alojamiento y comidas. Está bien. En algunos casos nos pasa que la primer comida, por ejemplo, del primer viaje, digamos, del primer día de estadía, lo ponemos desde la dirección de deportes. Está bien. Y a nivel nacional, cuando les toca ir, siempre también están dando una mano los deportistas, si así lo requieren, si lo necesitan, ¿no? Sí, señalar. Eso sí, eso ya después, obviamente, todo costeo de la nación. Uh-huh. Pero sí, en la primera noche, comúnmente, sí, cuando ellos se van de viaje, la dirección de deporte le brinda o el almuerzo o la cena, dependiendo. ¿Han logrado sacar, notan que hay deportistas que van siendo parte de estos talleres municipales que hay en distintos barrios y que los van captando algún deporte y que han logrado estas clasificaciones, llámese departamentales, provinciales, van notando eso? En algunos casos sí, hay chicos que salen del ajedrez, por ejemplo, son chicos que están inclusive trabajando en la dirección de deportes. En el caso de Matías, es un chico que está trabajando en la dirección y bueno, él es el caso que se me viene a la mente. Claro. Pero si no es por esto, se suman a algún club, a algún equipo, siempre esos deportes barriales, esos talleres barriales, van sumando chicos, sacando deportistas, ¿no? Sí, así es, por ahí nos ha pasado en este año que recuerdo ahora, chicas que compitieron en fútbol femenino, claro. Que vienen de otra, de San Pedro, por ejemplo, ya preguntaron qué día están dando ahí en la dirección de deportes y se quieren sumar a los equipos, digamos. Bueno, ¿las instancias provinciales cuándo comienzan? Comienzan ahora a fines de julio, el 24, 25, 26, comenzamos con hockey. Bien. Así que ya tempranito nomás terminan las vacaciones y la parte provincial ya estaría comenzando. Perfecto. Así pasaba Emanuel Cortés en referencia a lo que ha sido la participación de los equipos chajarienses en distintas disciplinas en el marco de lo que es Juegos Evita. El saldo es más que positivo y la captación de chicos en las diferentes instituciones educativas ha dado su resultado en lo que hace a algunas actividades. Esto habla a las claras justamente que el deporte hace bien, que el deporte debe tener su difusión y en el marco de lo que es Juegos Evita la pueden plasmar en las distintas disciplinas. Cambiamos en este caso de deporte para hablar con un ex piloto de Fórmula 1. ¿Es así? Nos decía que allá por el año 92, creo, en su arrecife natal, andaba en un ciclomotor Yuki recorriendo las calles de su pueblo. Y de repente se convirtió en uno de los exclusivísimos 22 pilotos, nada más, 22 pilotos que corren en Fórmula 1. Hablamos de Norberto Fontana, que pasaba por Chajarí en su camino a Posadas Misiones, donde corre el turismo de carretera este fin de semana, y hablamos precisamente de la actualidad del deporte motor argentino, de las chances que ve de algún piloto de proyección internacional. Norberto Fontana, aparte de la nota que hacíamos con él, la verdad, muy amable, Fontanita nos atendió y esto nos contaba. ¿Del automovilismo argentino? Difícil, general, difícil como la situación del país, digamos, es un año de transición, un año electoral en el cual las empresas siguen apoyando, pero
es un año para pasarlo, digamos. Después que termina la selección, las elecciones, creo que Argentina va a arrancar nuevamente. Hoy estamos en un impasse, digamos. Es un año que viene bien, pero viene perdido, digamos, porque nadie sabe qué va a pasar. Y bueno, hasta que no se defina la presidencia y demás, y la continuidad de Macri, ¿no? También afecta a las empresas, digamos. Está bien. Y el semillero del automovilismo argentino, uno por ahí lo ve. Lo ven otros deportes que los padres están más apurados porque el hijo sea profesional antes de que cumple años, salvarse tal vez con un hijo deportista. ¿Pasa lo mismo en el automovilismo? En menor medida, digo, porque no son tan populares como otros deportes, pero ¿pasa lo mismo o no? No, es muy difícil el automovilismo. El tenis, una pelotita, la raqueta, empezás. Claro. Hoy un karting vale $15,000. Sí, seguro. O sea, el fútbol lo mismo. Creo que esos deportes son más sencillos y, bueno, el automovilismo o bien tenés suerte que te banque alguien o tenés alguna familia pudiente para poder empezar. Los costos son otros. Creo que el automovilismo es más difícil porque para poder correr necesitas un elemento para poder hacerlo que es caro. Entonces, lo veo distinto que otros deportes. Y en cuanto a calidad, digo, conductiva, calidad humana, ¿cómo está Argentina? Lamentablemente nos encontramos con una situación económica difícil, pero ¿hay material como para formar pilotos que puedan trascender nuestro país? Sí, el problema es que de vuelta a la economía. Sí. Digamos, hoy vos querés mandar a un chico afuera, tenés que pensar que el euro está más caro. Entonces, eso complica un poco. El nivel... El talento está, creo que hay muchos pilotos que están, pero se quedan en Argentina porque no es lo mismo correr en pesos que correr en euros. O sea, seguro. Entonces eso complica un poco. Bien. A ver, pero de todas maneras material hay. Es un condicionante el dinero. Siempre, digamos. Siempre hubo material acá. Uh-huh. Lo que pasa es que Argentina para el mercado europeo, la Fórmula 1, bueno, yo tuve la suerte de estar varios años corriendo afuera en Fórmula 1 y bueno, no es fácil porque bueno, ya en el 1-1 era difícil, imagínate ahora. Claro, está bien. En ese momento, cuando vos llegaste, cuando estuviste en Fórmula 1, un par de años, corriendo afuera y demás, en cuanto a la competencia del hombre, digamos, más allá de la cuestión económica, ¿era más sencillo? ¿Era tan difícil como es ahora? No, es muy difícil, digamos. Vos imaginate, yo siempre le digo a la gente, yo en el año 92 andaba en un ciclomotor, en un Yuki, por Arrecifes, un pueblito de 30.000 habitantes. Y fíjate lo que es el planeta Tierra, todos los habitantes que somos y corren 22 en Fórmula 1. Claro. O sea, para que saquen la cuenta más o menos lo difícil que es. Exacto. Bien. Bueno, ¿cómo de esa experiencia, qué pudiste volcar en el automovilismo argentino después? No, qué sé yo, es otro... Es muy distinto. Es muy distinto, sí, otro... El automovilismo argentino corre con auto de turismo, que el nivel es muy bueno, pero bueno, lo otro es la Fórmula 1, que es el verdadero auto de carrera, lo número uno a nivel mundial. O sea, hay diferencias muy grandes, y bueno, no se puede comparar una cosa con otra. ¿Cómo ves a las categorías de monopostos que hay en Argentina? Necesitamos más monopostos, pero bueno, vuelvo a reiterar, tenés el karting y la Fórmula Renault, que es un paso bueno, pero después los chicos no tienen nada más, se tienen que quedar acá corriendo en auto de turismo. ¿Conocés la Fórmula Entrerriana, categoría de monopostos de la provincia? La conozco, sí, la sentido de nombre, digamos. Pero siempre el verdadero auto de carrera es el de Fórmula, porque bueno, un auto va más rápido, que frena más adentro, que lo enseña al piloto, digamos. Pero bueno, lamentablemente en la Argentina tenemos la Fórmula Renault a nivel nacional nada más. Muy bien, hasta ahí la palabra de Norberto Fontana, Fontanita, como le decíamos, al piloto de turismo de carretera dedicado. Trabaja como piloto, es piloto profesional. Desde los 18 años nos decía que trabaja como piloto profesional. Y bueno, después de su paso por la Fórmula 1 y demás, nos visitó acá en Chajarí, pernoctó en nuestra ciudad y hablaba con nosotros. Haciendo un pequeño reconto de lo que será la actividad de la radio, para estar pendientes en lo que será distintas transmisiones. Mañana estaremos informando en lo que hace referencia a la Maratón Ciudad de Chajarí en su séptima edición, en conjunto con lo que es la participación del Sub-15 de Chajarí, esta competencia que tiene el equipo de Negro Bermani en relación al partido de día frente a Concordia. Todo esto en sábado. El domingo, transmisión central Vélez Sarsfield Mocoretá, el epicentro, con la cobertura en todos los escenarios. Y para el día martes tenemos preparado el clásico también, en el José Bonelli. Actividades por doquier en lo que hace la radio, el reencuentro televisivo con todo el material. Va a tener mucho para editar los muchachos. El lunes en principio. El lunes a las 20, sí señor. Que tengan un buen fin de semana, será hasta cualquier momento.